espacio exterior, viviendo durante mucho tiempo, en una situación de armonía y desenvolvimiento espiritual. Este primer ciclo se habría terminado cuando cambios geológicos en la Tierra congelaron el Polo Norte. Entre los nórdicos, equivaldría a la propia Asgard, la morada de los dioses. La segunda raza habría vivido en la llamada Hiperbórea, una tierra también situada, al norte, viviendo permanentemente a la luz del sol. Los hiperboreanos, continuadores de la civilización del norte, serían altos, rubios y espiritualmente superiores a todo lo que podamos imaginar. Los hiperboreanos serían los responsables de la raza de gigantes que enseguida habitó los continentes perdidos de la Lemuria y Mu. A pesar de las poquísimas pruebas materiales existentes, se acredita que existieron dos grandes continentes hace cerca de 50.000 años. Lemuria, cuyo centro sería la actual isla de Madagascar, en el Océano Índico, y Mu, que estaría localizada alrededor del actual territorio de Mongolia, entre China y Rusia. Estas dos civilizaciones se habrían expandido para todo el resto del planeta. Según los relatos y leyendas, los habitantes de Mu y de la Lemuria serían, en principio, gigantes bisexuales contemporáneos de los dinosaurios y de las secuoias. Serían los hijos directos del cruzamiento entre seres del espacio y mujeres terrestres y, con el tiempo, habrían disminuido de tamaño, de 3,60 a 2,10 metros, y se dividió en masculino y femenino. El inicio de la degeneración. Los lemurianos poseían la apariencia de indios con la piel azulada y la protuberancia de un tercer ojo en el centro de la frente. Dominaron un vasto conocimiento del uso de la energía cósmica, siendo los constructores de inmensos monumentos de piedra. Dominarían también la energía nuclear, la luz fría y un equivalente del rayo láser. Se acredita que el fin de los lemurianos fue una consecuencia del uso descontrolado de esas fuerzas. En cuanto a Mu, este continente tendría como base, 7 ciudades en el actual Océano Pacífico. Según James Churchward, la mayor autoridad en la investigación de Mu, dice que esta civilización habría surgido hace 150.000 años, alcanzando su esplendor hace 75.000 años, para después, dispersarse. Churchward cita un antiguo relato descubierto por él, en tierras de la actual Mongolia. El relato resumido dice: cuando la estrella Baal cayó donde hoy existe solo el mar, las 7 ciudades temblaron y las rutas se llenaron de una densa humareda. Los hombres temblaron de miedo, y una gran multitud se reunió en los templos y en el palacio del rey. El rey dijo: yo no tenía previsto todo esto. Y los hombres y las mujeres, vestidos con sus ropas preciosas, adornados con sus maravillosos collares, le rogaban e imploraban: sálvanos, Ramú. Pero el rey profetizó que todos deberían morir con sus esclavos y sus hijos, y que de sus cenizas nacería una nueva raza. Todo indica que la nueva raza se estableció en el medio del Mediterráneo, en la Atlántida. La Atlántida ya pertenece a un tiempo más accesible, aunque los historiadores oficiales se nieguen a reconocer su existencia. Entretanto, el relato más detallado de este continente perdido pertenece a uno de los más respetados filósofos griegos de todos los tiempos, Platón. En verdad, Platón describió en Timeus y Critias, en el año 360 a.C., la historia que le fue contada por su maestro, el legislador Soulan. Soulan, por su lado, oyó la descripción, por la boca del sacerdote de Sais. Este hablaba de una ciudad egipcia, muy ligada a los griegos. Soulan narró a Platón sobre una guerra entre los atlantes y los griegos, los cuales saldrían vencedores, y también le habló sobre la destrucción total de la Atlántida, en el año 12.000 a.C. La descripción de Platón llega a dar detalles de la planta de la ciudad central de la Atlántida, sus jardines, gimnasios e hipódromos. Dice también que la ciudad hacía parte en la división de la tierra entre los dioses, y que Poseidón, habiendo recibido como quiñón la isla Atlántida, instaló,
en cierto lugar de esta isla, los hijos que engendrara de una mortal. La última parte de la narrativa del filósofo sigue la misma línea de tantas otras. Tratando de la mezcla entre dioses y mortales, con la consecuente degeneración de la especie. Durante numerosas generaciones y en cuanto dominó en ellas la naturaleza del dios, los reyes escucharán las leyes y permanecerán unidos al principio divino al cual eran emparentados. Sus pensamientos eran verdaderos y grandes en todo. Pero cuando el elemento divino disminuyó en él, por causa del cruzamiento repetido con numerosos elementos mortales, por consiguiente, cuando dominó el carácter humano, cayeron en la decadencia. Según W. Raymond Drake, Rudolf Steiner, un discípulo de Goethe, redactó una detallada historia de la Atlántida describiendo el conflicto entre los seres espirituales y los luciferanos, los magos blancos y negros, cuya perversión de las fuerzas ocultas trajo los cataclismos para la Atlántida. Hay muchas narraciones y leyendas sobre el fin de este continente. Y ellas coinciden en la afirmación de que los atlantes eran muy avanzados y conocían aparatos que nosotros consideramos modernos, tales como la televisión y los objetos voladores. Otros acreditan que la inmersión de la isla fue causada por una especie de guerra nuclear entre los seguidores de los dioses y los rebeldes que se juzgaban capaces de dominar fuerzas gigantescas de la naturaleza. Y hay los que achacan todo a una catástrofe natural, como la caída de un meteoro o de un gran terremoto. De cualquier manera, todo apunta a que los atlantes sabían de la proximidad de su fin y cuidaron de extender su conocimiento para otras partes del mundo. Eso explica por qué existen tantos puntos en común entre las culturas del Egipto, de la Mesopotamia y de las Américas. Para finalizar esta increíble saga de documentales, dedicados a las creencias y vivencias de nuestros antepasados, citaré una frase, que, aun siendo recurrente, da justo en el meollo de la cuestión. La frase dice así: la mitología es ni más ni menos, que la historia prohibida por la ciencia oficial, la cual olvida, nuestros verdaderos orígenes.